Señor, abre mis labios. Adoremos a Cristo el Señor en esta conmemoración de San José. Adoremos a Cristo el Señor en esta conmemoración de San José. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entra en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Cristo el Señor en esta conmemoración de San José. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Cristo el Señor en esta congregación de San José. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Cristo el Señor en esta conmemoración de San José. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Adoremos a Cristo el Señor en esta conmemoración de San José. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Cristo el Señor en esta conmemoración de San José. Escuchen qué cosa y cosa tan maravillosa es un Padre que no ha entregado a un Hijo de un hombre. Los pastores vinieron presurosos y encontraron a María y a José. Y al niño acostado en un pesebre. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. En el santuario, viendo
José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y Simeón los bendijo. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado por el más por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Señor, en la bóveda del cielo, alabado Dios y Dios.
ensalzado por los siglos. Se levantó José y tomó de noche al niño y a su madre, y partió para Egipto, y allí permaneció hasta la muerte. Mi Señor, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho. Sea siempre bendita la casa de tu siervo. Estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que de Cristo habían anunciado los profetas, que sería llamado Nazareno.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para poseernos libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, Dios, que habla la profeta del Altísimo, porque ya delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos, y digámosle suplicantes: con tu justicia, Señor, danos vida. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero, haz que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que elegiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú que entregaste la tierra a los hombres para que la allanaran y sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. No te olvides, Padre, del universo, de la obra de tus manos, y haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu Iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Estamos reunidos en este lugar sagrado, celebrando nuestra fe. Sabemos que el Señor está aquí entre nosotros, nos santifica por medio de su palabra, por medio de sus sacramentos.
y nosotros queremos responder con un corazón abierto, con un corazón limpio. Hoy celebramos el patronato de San José sobre este cabildo colegial de Santa María de Guadalupe. En 1809 se juró este patronato y nosotros pues lo renovamos porque sentimos que la presencia también de San José nos ayuda para continuar en nuestra misión, en nuestra labor de cuidar, de custodiar la casita de la mamá, la casita de la Reina de México. Nos ponemos bajo la protección de San José y para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concede a tu Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir.
no sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mal para cumplir tus palabras. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tu camino. Ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen.
hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdense el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. La misión de los apóstoles y de toda la Iglesia desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo implica una dinámica de salida, ir al encuentro del otro, entrar en la realidad de las personas que se busca evangelizar y en su contexto vivencial y cultural, como invita frecuentemente el Papa Francisco en sus exhortaciones apostólicas. No se puede pensar en el anuncio del Evangelio desde la comodidad de una iglesia instalada, centrada en sí misma. Muchas veces se corre el riesgo de utilizar bastantes energías en mantener unas comunidades estáticas, centradas en la pastoral ordinaria, sin propiciar la acción misionera. Nuestro Señor Jesucristo envía a los apóstoles a evangelizar y no lo hace como un ensayo para adquirir pericia en unas actividades religiosas o elocuentes. Él quiere que sus seguidores entren en la misma experiencia de Él, ungido por el Espíritu, enviado para anunciar la buena noticia y proclamar el año de gracia del Señor. Está investido de un poder y de autoridad muy diferente a la de los escribas y fariseos, ya que no se identifica con el poderío de este mundo, fundamentado en intereses utilitaristas, proselitistas y tendenciosos, que solo favorecen a unos cuantos, pues el poder de Cristo es un poder liberador, capaz de expulsar todo mal interno. Hemos escuchado, les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. La autoridad del misionero, por lo tanto, se fundamenta en un envío, una elección, pues la obra no es personal, no puede ser encasillada en criterios personales, al igual que la palabra de Dios no puede ser alterada o mal interpretada, pues se corre el riesgo de ser reprendido o quedar como un mentiroso, ya que cuando utilizamos esa palabra divina sin la coherencia divina, sin la coherencia de vida y sin la fuerza de la convicción al anunciarla, a nadie convencemos y nuestro anuncio está vacío. Estamos en una época donde las instituciones, y dentro de estas está la Iglesia, ya no pueden ser las únicas controladoras de las conciencias de ciudadanos o fieles. Ya no es fácil imponer el comportamiento individual o social. Se requiere unir las dos vertientes que propone Jesús, las palabras y las acciones liberadoras. Solo así veremos los resultados de los esfuerzos de los evangelizadores.
La palabra de Dios siempre es veraz y sí puede transformar los pensamientos y acciones de las personas. Solo el poder renovador de Dios puede hacer fructificar los trabajos misioneros y santificadores de los enviados. Es necesario aprender a proponer la fe como una invitación a vivir. El Evangelio de Cristo es esperado de una nueva manera, como una fuerza para vivir, para suscitar opciones y compromisos que van más allá de las fronteras visibles de la misma Iglesia. Esto lo dice un padre, José Pagola. La coherencia de vida implica entonces la confianza en la providencia de Dios y en asumir la sabiduría del hombre prudente, del sabio que se deja instruir por la voz interior del Espíritu. Pues por un lado, es necesario ser desprendido, vivir una total dependencia de Dios, entender al Padre amoroso que cuida de sus hijos y los invita a una vida plenamente feliz. En la misión es necesario asumir el papel de mensajero que grita una buena noticia para todos, sin ninguna exclusión, pero también con mucha alegría. Es el corazón lleno de júbilo que siente el reinado de Dios en su propio interior, y esto le colma de gozo y libertad. Pero también está la convicción de que solo la sabiduría de Dios nos llena en plenitud de su fuerza sanadora para no vivir la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, dame tan solo lo necesario para vivir, no sea que en la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte, no sea que en la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. No estamos exentos de sentir la necesidad de cambiar a Dios por el dinero o los bienes materiales, de crearnos ídolos falsos ante los cuales queremos humillarnos o arrodillarnos. Pero también la extrema pobreza es un peligro, pues nos puede llevar a renegar de la bondad del Señor y dañar a las otras personas. Los bautizados, al igual que Cristo, estamos revestidos del poder de Él mismo, ungidos por su Espíritu, y estamos llamados a vivir nuestra misión dentro de la Iglesia con entusiasmo, dando testimonio del nombre cristiano y sin tantas cargas que nos impidan el desprendimiento de lugares, personas o cosas. Necesitamos proyectar una Iglesia menos poderosa, más desprovista de privilegios, más pobre y más cercana a los pobres. Así será una Iglesia más libre para sembrar semillas de Evangelio y más humilde para vivir en medio de la gente como fermento de una vida más digna y fraterna. Jesús hoy nos ha dicho: no lleve nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. De esta forma, tanto San José, el patrono de este cabildo, al cual nosotros queremos imitar, al cual contemplamos como el Padre que nos lleva por el camino correcto. De esta forma, nuestra Madre, misionera de estas tierras, nos ayuda a vivir nuestros compromisos bautismales, y así como San Juan Diego, queremos ser buenos mensajeros de la voz de Dios hecha flor y canto, y constructores de su reino con nuestra propia vida. Por eso, digamos con el salmista: tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Yo aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. En este momento, el Cabildo de Guadalupe
vamos a renovar esa jura de patronato a San José. Nos ponemos al frente de la Virgen. Creo firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre de Dios por quien vivimos, y que la sagrada imagen ante la que tengo la dicha de postrarme es la tilma de San Juan Diego, en la que se plasmó milagrosamente en 1531 Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, verdad comprobada por la tradición antiquísima, constante y uniforme, y sancionada por los romanos pontífices en multitud de documentos. Solemnemente prometo y juro defender esta piadosa creencia con todas las fuerzas de mi alma y de esforzarme en propagar cada día más la devoción a nuestra Madre, Niña, Reina y Señora. Pido a Dios nuestro Señor me ayude a cumplir este compromiso para la gloria de su nombre y la participación en la glorificación de la Virgen Santa María de Guadalupe. Amén. Salve, hombre justo, la sabiduría está contigo. Bendito el fruto de María, tu fiel esposa. A ti, patriarca San José, recurrimos hoy llenos de confianza para renovar tu glorioso patrocinio. A ti consagramos nuestra vida y la misión propia del Cabildo Colegial de Santa María de Guadalupe, que Dios nos ha encomendado. Te pedimos que intercedas por nosotros para aprender a ser siempre misericordiosos. Intercede por la fidelidad de toda la Santa Iglesia y por la paz del mundo entero. Prudente y humilde Esposo de María, haz que las virtudes afloren en nuestro espíritu para la gloria de Dios por quien vivimos y somos. Que seamos eco del amor guadalupano, de la mirada tierna y maternal de la dulce Señora y Niña nuestra. Que seamos más compasivos y misericordiosos con nuestro prójimo, tus peregrinos. Glorioso Patriarca San José, enséñanos a ser humildes y a manifestar alegremente el Espíritu Divino en el silencio del amor y del servicio. Ampara a cada uno de los canónigos con tu constante patrocinio, para que con tu ejemplo y con tu ayuda podamos vivir siempre virtuosamente, morir en gracia piadosamente y participar del reino celeste eternamente. Amén. Jesús, José y María, asístenos en nuestra última agonía. Oremos, hermanos, al Señor.
y pidámosle que se acuerde de nosotros, obra de sus manos. A cada petición decimos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor que puso en manos de San José el cuidado de su verbo, hecho hombre, asista a los pastores de la iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor, que quiso que José fuese asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Que nos ayude el Señor, por los méritos de San José, esposo santísimo de Madre de Jesús, y que por intercesión consigamos los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el patronato del Señor San José, sobre el Cabildo Colegial de Canónigos, desde 1809. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Todo esto te lo ponemos en tus manos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu unigénito, nacido de la Virgen María, así también nosotros, con un corazón limpio, merezcamos servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara de tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Protege, Señor, siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar, nos alegra hoy al celebrar la conmemoración de San José y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, todos los últimos miércoles, como hoy, de cada mes, tenemos el museo, la noche de museo, donde hablamos de la Santísima Virgen de Guadalupe con documentos históricos y luego hay un acto cultural. Así que hoy, a las 6:00 p.m, en el museo, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, vamos a tener esta presentación. Ojalá que nos acompañen. Ojalá que inviten a sus amigos, a sus familiares. Hoy a las 6:00 p.m. en el museo. Que Dios los bendiga mucho.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.